Soy Alejandra y quiero aprender tarot y te voy a mostrar en este video cinco cartas más que nos podrían aparecer en lecturas de amor y te voy a contar qué significan o qué podrían significar. Pero antes de empezar te voy a invitar como siempre, primero a que te suscribas al canal, a nuestro canal de YouTube. Lo puedes hacer fácilmente pinchando el botoncito que está aquí abajo y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Y también te quiero invitar a que te unas a la comunidad Quiero Aprender Tarot. Es súper fácil, simplemente pinchas el enlace que está en la descripción de este video con tu nombre y tu mail, te inscribes rápidamente y gratuitamente y te estaremos enviando toda la información que estamos mandando a nuestros miembros con promociones, con ofertas, con contenidos, con novedades de todo tipo. Así que de todas maneras va a ser súper entretenido para ti y súper conveniente, sobre todo si te gusta mucho el tarot. Bueno, así que estas las invitaciones. Voy a empezar a mostrarte las cartas que escogí para el día de hoy. Vamos a partir por un as, número uno, el as de bastos. ¿Qué pasa cuando aparece esta carta en una tirada relacionada con amor o relaciones? El as de bastos, como todo as, es un comienzo, pero no cualquier comienzo, es un comienzo explosivo. O sea, es como ver al otro y rápidamente darnos cuenta de que con esa persona queremos estar. Y muy probablemente el otro también le pasa lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? Es como se llama en inglés, un instant crush. O sea, inmediatamente te flechaste y decidiste que esa persona es la persona con la que quieres estar ahora. El as de bastos, siendo de bastos, es elemento fuego, entonces se relaciona mucho no solo con las ganas y los deseos, sino que también con la sexualidad y la creatividad. Es un muy buen comienzo. Es un comienzo basado en la atracción sexual, de todas maneras, pero puede evolucionar algo mucho más que eso. Ahora, de todas maneras, yo creo que es una carta súper favorable. Si una persona está soltera, probablemente le está diciendo, ya, pero te vas a encontrar con algo que más que sentirlo acá en el corazón, lo vas a sentir como en todo el cuerpo, ¿ya? Y va a ser un comienzo. Y si estás en una relación y aparece esta carta, puede indicar que viene un periodo en que se renuevan las ganas, en que quizás van a estar teniendo como pareja proyectos nuevos que los van a motivar, que va a significar nuevos comienzos en el fondo dentro de la pareja, a menos de que aparezcan en alguna de las otras cartas información que tenga que ver con que esto es un comienzo con una persona externa, pero eso lo tienen que revisar en relación a las otras cartas que aparecen. Buena carta de todas maneras. 8 de oros. Cuando aparece en una tirada de amor o una tirada de relaciones, el 8 de oros es una carta de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de concentración. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el amor? Nuevamente, como siempre va a depender de las cartas que la rodean. Pero si se está refiriendo a cómo va a ser esa relación, va a ser una relación que va a implicar bastante trabajo, en que los dos van a aprender mucho. Van a aprender mucho estando en contacto con el otro, porque el otro va a representar para mí un desafío en distintos sentidos. A lo mejor en cómo comunicarme, en cómo llegar a acuerdos, en cómo conciliar los tiempos. Puede ser por ese lado, ¿no? Pero sea como sea, anuncia un aprendizaje asociado a un trabajo duro, constante y muy enfocado. Así que va a ser una relación a lo mejor no tan fácil, pero que podría ser muy provechosa, digamos, como efecto secundario, ¿no? Y de todas maneras es una buena carta, no es una carta de placer propiamente, pero sí una carta de crecimiento y desarrollo. Esta carta, cuando la saqué, me gustaría presentarla más bien al revés, pero se las voy a explicar también al derecho. A ver, 8 de espadas. Ya se darán cuenta de que la imagen no es muy grata, ¿no es cierto? Una persona que está prácticamente, ¿cómo decirlo? Es como un castigo, es una persona que está excluida, fuera de la ciudad, fuera del entorno social, en una especie de zona pantanosa rodeada de 8 espadas. Y además está con los ojos vendados y las manos amarradas también, ¿no es cierto? Creo que lo explicaba en otro video, no sé si me estoy repitiendo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces
lo que nos impide avanzar en la vida es la manera en que entendemos las cosas y muchas veces más aún la manera en cómo nos entendemos a nosotros mismos. Esta es una carta que muestra a una persona que se entiende a sí misma o que, digamos más bien, se excluye a sí misma de las posibilidades más atractivas que podría tener. Esa misma persona se está aceptando o está creyendo que está limitada, ya sea por sus capacidades, ya sea porque ha cometido errores y tiene que pagar por ello, ya sea porque hay un montón de exigencias que se echa encima y que la hacen sentir limitada, ¿ya? Pero no es que realmente las cosas la estén limitando a ella, no es que las cosas externas la estén limitando, sino que ella misma se pone en esa posición y no recibe información que le ayude a darse cuenta de que es ella misma nomás la que se está limitando. Entonces muchas veces pasa esto, lo he visto mil veces y por eso la puse acá, que de repente hay relaciones que tienen un gran potencial y que efectivamente hay un deseo de estar juntos, ¿no es cierto? Pero una de las personas a lo mejor tiene una situación, está viviendo en una situación que la está limitando, pero no es que la situación la limite, sino que la persona cree que tiene una limitación por estar en esa situación. Es un poco enredado lo que estoy diciendo, lo voy a poner en un ejemplo. Imagínate que conociste a un hombre que tiene hijos, pero que está separado, que ya no está con su ex señora, pero tiene hijos. Entonces este hombre tiene un concepto de la paternidad tan, tan fuerte, tan exigente, que cree que por estar con una nueva mujer va a estar haciéndole un daño a sus hijos o los va a estar abandonando. Y tiene una confusión mental, un error de concepto. Y eso podría ponerlo a él en esta situación. No hay nada que le impida estar con él. O sea, perdón, no hay nada que le impida a él estar contigo si tú eres mujer. Es un ejemplo, ¿no? Pero sus ideas acerca de la situación en la que él está le impiden estar plenamente en una relación satisfactoria al mismo tiempo que es buen padre, por ejemplo. No sé si se entendió con ese ejemplo. Entonces, por eso decía que prefiero ponerla así. ¿Por qué? Porque esto significa que la persona de pronto dice, ¡ay! En realidad no hay nada que me impida realizarme, no hay nada que me impida tener una vida más plena, solamente son mis ideas acerca de las cosas y las ideas se pueden rebatir, eso es lo bueno. Todas las creencias son rebatibles, todos los conceptos son cambiables. Entonces a veces hay que cuestionarlos para poder liberarse y avanzar. Uf, bueno. Otra carta, a ver, voy a cerrar un poquito la ventana porque hay un poco de ruido en el barrio. Bueno. No, voy a continuar con esta. Esta es una carta que aparece siempre o casi siempre, o sea, es que es muy recurrente cuando hay divorcio o separación. Muestra a una, aparentemente es una mujer con un niño, que van en una barca y los va conduciendo este hombre, ¿no es cierto? La imagen es bastante como melancólica, triste, un poquito, no diría lúgubre, pero sí es muy triste, ¿no es cierto? Este cielo nublado, este gesto de la mujer, el niño también, van así como con un pesar. Y van estas seis espadas clavadas en el barco. Ahora, ¿qué es lo importante? Que si tú vas arriba de un barco significa que te vas transportando de una orilla a otra, de un territorio a otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que estás dejando atrás algo con dolor, pero ¿para qué? Para acceder o para llegar a un territorio que resulte mejor para ti. Esta carta por eso aparece siempre cuando el consultante se está separando, se separó o se va a separar. Separarse nunca es un proceso fácil, ni digamos grato ni agradable, es triste, siempre, incluso cuando lo sientes como una liberación, es triste. Entonces, te vas además con un montón de temas no resueltos, por lo general rabia, arrepentimiento, remordimiento, de todo. Ahora esta carta cuando aparece el derecho dice, bueno, pero el tránsito se hace y tienes que pasarlo con el dolor, con las cosas no resueltas, sigue adelante, no te detengas a resolver ahora, llega a un nuevo territorio y ahí recién sacas estas espadas, estos dolores y los procesas. Pero está indicando una separación, un dejar atrás
algo que había que dejar atrás. Además, cuando esta carta aparece, hay que tener conciencia de que esto no tenía vuelta. La única opción ya que quedaba era salir de ahí para llegar a un mejor territorio. O sea, es como algo doloroso, pero necesario. Así que ya saben, generalmente esta carta anuncia eso, una separación. Cuando aparece invertida, obviamente es, te tienes que separar, pero no eres capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas no resueltas, porque tienes remordimientos que te ganan. Va a depender siempre de las cartas que aparecen alrededor. Pero el derecho es separación, cuando estamos hablando de tiradas de lecturas de amor. Y por último, esta carta, la temible torre. Es temible, tiene una fea cara la torre, ¿no es cierto? ¡Oh, qué terrorífico! Pero qué buena carta que es. ¿Por qué? Porque la torre es liberación. Liberación por la fuerza, pero liberación. La carta de la torre es cuando se derrumba lo que tú, se derrumba aquello en lo que tú confiabas. Aquello que tú dabas por sentado, que tú decías, ah, no, yo en esto confío, yo aquí me aguacho, ¿no es cierto? Aquí me meto, me quedo aquí calentito, calentita, me quedo en lo seguro en esta construcción que se ve súper bien, es sólida y que además me causa orgullo de alguna forma, una satisfacción. Puede tratarse de una relación, ¿no es cierto? Un matrimonio, por ejemplo, que de afuera se ve sólido, que tienen un montón de cosas, que tienen casa, perro, autos, no tengo idea. Y de repente, ¡pah!, algo sucede que me echa por tierra completamente esto en lo que yo descansaba, en lo que yo confiaba, en lo que yo creía y donde yo me proyectaba probablemente, donde me estaba resguardando. Y ahí está la clave. Esta carta, ¿por qué es buena? Porque me está liberando de algo que es falso o que es incompleto. Y por último, porque es limitante. Cuando yo me meto en una torre, me estoy metiendo yo misma o yo mismo en un ámbito o en una realidad que, si bien me protege, entre comillas, también me está quitando mi libertad, me está sacando de la realidad, me está impidiendo caminar mi verdadero camino. Entonces, claro, puede ser que se trate de una relación que me da mucho confort, mucha seguridad, qué sé yo, pero en algún momento esto se cae. Y se cae no porque yo lo elija, se cae porque es como que yo les dijera, el universo dice, ¿saben qué? Vamos a sacarte de acá porque esto te está limitando. Y si tú no quieres salir tú por ti mismo, te vamos a sacar nosotros, ¿no? Las estrellas te sacamos, Dios te saca, no tengo idea. Lo que tú consideres que es esta fuerza mayor de la vida que de alguna forma pone orden y que te da oportunidades para que te desarrolles, porque a la vida hemos venido todas a desarrollarnos, a manifestarnos, no a quedarnos limitados. Entonces, vuelvo a lo mismo, esta no es una mala carta, es una carta que habla de algo que da miedo, que se siente como un golpe, que asusta, que te deja en un territorio incierto, sí, pero te deja libre. ¿Libre para qué? Para encontrar tu verdadero potencial, para hablando de relaciones, para que tú dejes atrás una relación que a lo mejor se veía súper bien o se sentía bien, pero que no era realmente lo que tú creías que era. Entonces, ve por aquello que sí te va a satisfacer y esta es la oportunidad para hacerlo. Así que es fuerte esa carta cuando aparece, hay que tener mucho tacto y mucha como compasión. Si se lo está leyendo una persona y aparece la torre, hay que transmitir el mensaje con dulzura porque es difícil, pero es bueno. Así que bueno, esas son cinco cartas más que podrían aparecer en lecturas de amor. Esa es más o menos la interpretación que yo por lo menos les doy, como siempre, dependiendo de las cartas que lo rodean, pero ahí, bueno, es cuestión de cada uno cómo lo interpreta. Así que si te gustaría a ti tener una lectura de tarot conmigo, puedes pinchar el otro enlace que estoy poniendo acá en la descripción del video y te puedes comunicar directamente conmigo para que veamos qué tipo de lectura es el que tú necesitas y cómo lo podemos hacer, ya sea en persona o a distancia. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos también en un próximo video. Chao, chao.